Vamos a hacer la explicación. Decíamos que el exceso de oferta en el mercado de trabajo es lo que genera desempleo, ¿no? Y existen dos teorías para explicar las causas del desempleo. La neoclásica, la primera de todas, nos dice que el desempleo se produce porque hay salarios rígidos a la baja y que impiden el que se vuelva a esta situación de aquí, ¿no? Claro, esta teoría y explicativa y buena siempre y cuando los salarios estos W fuesen muy altos. Pero estamos viendo en situación de hoy en día, coronavirus, ERTE, ERES y demás, no es lo más normal, ¿no? Como cuando hay situaciones de recesión. Entonces, la siguiente teoría, que es la teoría keynesiana, nos dice que el desempleo no existe porque haya problemas en el mercado de trabajo, sino porque en el mercado de bienes y servicios es imposible que se consiga que aumente, como veis aquí, y se pase, lo vuelvo a dibujar otra vez, de esta situación hacia esta, ¿no? Con lo que a la larga la curva de oferta de los empresarios aumentaría y se produciría un desplazamiento de la curva de demanda. Vamos a dibujarlo otra vez y luego te respondo a la pregunta. La situación sería esta. Estamos en el mercado de trabajo y aquí estaríamos en el mercado de bienes y servicios. Entonces, esta sería la curva de demanda, perdón, de oferta, esta sería la curva de demanda. Entonces, en esta situación sería el equilibrio, ¿no? Pero vamos a suponer que estamos en este punto en el cual aquí hay un exceso de oferta, este sería WA, a un nivel WB, vale, ¿no? Entonces, el mercado de trabajo, perdón, el mercado de bienes y servicios, esto sería la S de X, esto sería la de X. Entonces, la teoría keynesiana lo que me dice es que yo tengo que conseguir que la curva de demanda se desplace, con lo que aumenten los precios, este sería PXA, esto sería XA, y esto sería PXB. Como PXB es mayor que PXA, ¿qué hace? Que al empresario interese incrementar la producción de bienes y servicios, con lo que se desplazaría hacia la derecha hasta un nivel, por ejemplo, SX1, en el que al mismo precio inicial, casi más o menos, consigue todo esto. Este nivel X, vamos a llamar C, ¿no? ¿Para ello qué tiene que hacer? Bueno, pues tiene que contratar más mano de obra, con lo que la curva de demanda se desplazaría hasta este nuevo nivel L, tal, con lo que volveríamos a este salario que ya alto, ¿vale? Y contratando, además, a todo este nivel de gente que hemos llamado LB, ¿vale? Y antes era LA, ¿no? O sea, en este caso, la economía se desarrollaría y crecería. ¿Qué me preguntaste tú? Que existe, y evidentemente existe, un efecto de sustitución de mano de obra por trabajadores. Perdón, por maquinaria. Claro, con este hándicap tenemos que jugar. Pero claro, imaginaros este efecto de sustitución que supuestamente y es perverso o y es negativo, pero que realmente no tiene por qué ser así, porque si yo contrato más maquinaria, no, también la maquinaria en el fondo ayuda a las personas a ser más productivas, con lo que la productividad de la empresa aumentaría, ¿vale? Si aumenta la productividad de la empresa, el salario de las personas va siempre en función de esta productividad. Luego, de tal forma que el salario aumenta, ¿no? Sí que es verdad que en sociedades maduras, como decíamos, las occidentales, hay colapso porque, bueno, pues hay problemas estructurales, ¿no?
Y yo por lo que hoy en día se plantean algunas cosas como lo que seguramente oíste alguna vez, que es el reparto equitativo del trabajo. O sea, plantéase el que se trabaje menos para que trabaje todo el mundo. Y hay gente que dice, generalmente los neoclásicos, los keynesianos, los que siempre quieren apretar el salario de las personas, dicen, es que si en vez de contratar 5 personas, tengo que contratar 7, pierdo. No, no tiene por qué ser así. Porque a lo mejor esas 7 personas producen más que las 5 iniciales. O sea, cuando hacíamos ejercicios en la primera evaluación sobre lo que era la productividad del mercado del factor trabajo, no dependía solo del número de horas que se trabajase, ¿vale? Si yo estoy llevando contabilidades y les tengo que llevar sumando, bueno, pues imaginaos que tengo que sumar 1.000 por un lado, 3.020 por otro, 4.800 por otro, 1.200.000, no sé cuánto mil, tengo que sumarlo todo, me vuelvo loco. En cambio, si tengo un ordenador con un programa que me ayuda a hacerles cosas bien, lo hago más rápido, soy más productivo, puedo llevar más de una contabilidad, puedo llevar varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, sí que es verdad que existe un efecto sustitución, que en algunos casos puede ser perverso, pero hay que mirar, digamos, de manera mucho más global, mucho más holista, ¿no? Cuando se habla de repartir el trabajo para que todo el mundo trabaje, no quiere decir que inicialmente a lo mejor vamos a ganar menos, pero si la empresa allí es más productiva, porque la gente tiene más tiempo libre, porque la gente está más a gusto, porque luego ese tiempo libre que la gente tiene puede dedicarlo a ir al cine, puede dedicarlo a ir a tomar copas, puede dedicarlo a hacer otras cosas, con lo que otras ramas de actividad van creciendo, ¿vale? Entonces, ese es el gran problema, ¿sí? el gran choque que hay en lo que se llama la economía o los nuevos campos de ver la economía precisamente van por ahí, ¿no? El que hay que mirar las cosas mucho más globales, ¿no? Y esto del coronavirus está sirviendo para que veamos que la economía, la política, la cultura y las formas de vida no están separadas por bloques de hormigón. Está todo, ¿no? ¿Quién iba a decirnos hace un año precisamente que una cosa que era un virus que había surgido en China iba a colapsar la economía mundial como la colapsó, ¿no? Yo, por ejemplo, en febrero, cuando empecé a ver lo que estaba pasando en China, que ser muy bobo, o hay que querer hacernos creer que somos muy bobos para pensar que se iba a quedar el bicho en China. O sea, no hay fronteras, no hay fronteras, porque el bicho vuela en aviones, en barcos, en lo que sea. Entonces, eso iba a colapsar, ¿no? Iba a colapsar a la larga o a la corta. Llegó a Italia, partidos de Champions. Llegó a España, llegó a un montón de sitios. Entonces, claro, ¿qué pasó? Todo el mundo estábamos perdidos. En principio no hacían falta las mascarillas. Ahora vemos que las mascarillas ayuden. Luego, las cosas que están pasando, desgraciadamente, en ciertos campos del ocio, el que se haya gente que abre sus negocios para lo que da la gana, saltándose todas las normas y fastidiando a la gente que está haciendo las cosas bien. Entonces, claro, ¿aquí qué ocurre? Que si yo quiero contratar más gente para mi bar, porque las cosas me van bien, como hay algún capullo que está haciendo las cosas mal, y estoy en mercado de trabajo, pues no solo no voy a poder hacer esto, sino que a lo mejor tengo que mandar gente a los ERTES, porque me cierren el negocio, y me meten un cerrojazo, que en vez de cerrar a la 1 de la mañana, tengo que cerrar a las 10 de la noche, y abrir a las 10 del mediodía. Entonces, en vez de tener 3 trabajadores, pues tengo otro y yo. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer ver que la economía y algo que está relacionado con todo, incluso con la cultura. A ver, ¿cómo puede ser posible que en un gran centro comercial, no vamos a dar nombres, esté lleno de gente y que no puedas ir al teatro o al cine o no sé, ¿no? Si es peligroso, es peligroso en todo, porque estás metido en un local también cerrado. ¿Cómo puede ser posible que yo tengo amigos que se dedican a lo mejor, que tienen ciertos negocios pequeños y ellos tienen que cerrar y un centro comercial grande puede abrir y vender lo mismo que vende él? Son cosas que no parecen muy lógicas, ¿no?
Pero sí que es verdad que la economía y todo lo que es el aspecto relacionado con este caso, el mercado de trabajo y el desempleo, hay que mirarlo de formas más globales, ¿no? Y pensar en términos globales. Y pensar, por ejemplo, algo que es muy importante, la formación. Claro, cuando sois jóvenes como vosotros, creéis que esto de la formación, como lo creímos todos, que es una tontería. Pero dentro del mercado de trabajo, y veremos en la siguiente pregunta, hay una gran competitividad de lo que es el factor de trabajo, la mano de obra cualificada. Los datos de desempleo ahora son sangrantes y son bestiales en toda España y en todo el mundo en general, pero nosotros somos españoles, quiero decir, o vivimos en España, y en este caso vivimos en Asturias, y el mayor número de personas que están sufriendo desempleo son los que menos cualificación tienen, y los jóvenes, entre 16 y 25 años y con baja cualificación. Son las personas que más están sufriendo el desempleo y las mujeres. O sea, las mujeres a cualquier franja de edad, porque sí que existe una discriminación de género en el mercado de trabajo. ¿Vale? Otras cosas vamos a verlo en otra de los. Bueno, pues la semana que viene. ¿Alguna duda ahora? ¿Contesté? Va. Vale.